Y ya que hablamos de la pandemia, hoy nos ha cambiado un poco la realidad a los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde hoy, barbijo o tapabocas obligatorio. Y bueno, nos estamos acostumbrando, así que seguimos así, mirá. Mira lo que voy a hacer, arre una bolsita. Y ya tenemos nuestro barbijo. Curis, no agarras así. Solamente agarras la colita. Ya sé, porque hay... Y así. Muy bien, estamos contentos que tenemos un especialista en el piso, el doctor Carlos Camburian. Hoy lo dije bien. Muy bien. Otro día te cambié el apellido. ¿Dónde estás, la moto? Y yo te cambié el apellido. Pero bueno, hoy esto que veíamos en la calle como algo que iba siendo cada vez más multitudinario, pero que no era obligatorio, desde hoy obligatorio en la ciudad. ¿Y qué pasó? Porque yo me acuerdo al inicio de todo este desastre que decían, no, barbijo no hace falta, solo para los infectados. Y ahora es obligatorio. Cambia todo. Sí, en pandemia pasa esto mucho y todavía va a seguir pasando. Yo creo que hay cosas que todavía van a ir cambiando de acá hasta que esto termine. Lo del barbijo fue un punto de discusión y el punto de quiebre para decidir usar barbijo, o por lo menos recomendarlo, fue la gran cantidad de gente que por ahí tiene el germen y no muestra síntomas, que es mucha. Sí, los asintomáticos. Claro, entonces a partir de ahí se determinó que si yo tengo síntomas, y tengo el virus y no tengo síntomas, tengo que evitar contagiarlo a él, entonces me tengo que cubrir la boca, la nariz y el mentón, justamente para que mis gotitas de saliva no lleguen a él. Y otra cosa que se había dicho en su momento fue, barbijo no, y solamente un tipo de barbijo. Y ahora resulta que podemos hacer barbijos caseros, con tela. ¿Cómo es? Bueno, ¿en qué cambió? Claro, en realidad los tapaboca, nariz, mentón, digamos, no protegen en un 100%. No es que, no es que esas gotitas no van a llegar. Esto tiene que ir acompañado definitivamente de la distancia. Eso solo no va a servir del todo. El que algo solo sirve va... es ese N no sé cuánto. Claro, que es del uso hospitalario. Pero para venta al público. Está prohibido. Claro, hoy está obviamente prohibido en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, vos trajiste dos muestras muy distintas desde un barbijo que podríamos llamar común. Pero esto no lo tenía si en la mano. No lo traje para mostrarlo, pero lo tenía en la mano. No, esto es un cobertor plástico, digamos, se puede usar, esto se puede comprar, esto sí se puede conseguir, se puede comprar, esto lo hacen con las impresoras 3D, hay muchas formas, con los anteojos, con las botellas de gaseosa que se pueden cortar y se puede hacer, con tal de que tenga algo que cubra los ojos, la nariz, la boca, el mentón, esto es protección completa, ¿no? En el canal usan ese, para maquillar. Y sobre todo para la gente que tiene mucho contacto con el público, pero esto es protección completa. Lo que se recomienda hoy es el tapaboca, nariz, mentón. Y digo tapaboca, nariz, mentón porque debe tapar la boca, la nariz y el mentón, digamos. Perfecto. Un barbijo así, que lo vemos mucho, perdón si hace ruido esto, un barbijo colocado así no sirve. Esto... acá está, uso del barbijo tapaboca obligatorio para locales comerciales, transporte público, claro. Están los detalles de dónde es obligatorio. Claro, porque está bueno repasarlo, ¿no? Locales comerciales, transporte público. Sí, y los locales comerciales, ahí había alguna duda de si era solamente la persona que atiende o el que entra a comprar. Todos los que entran a un local comercial deben usar barbijo como obligatorio. No en la circulación pública, no en la calle, ahí es una sugerencia. Si lo pueden usar, está bueno. Bueno que lo digas, porque en realidad es como que... Es sugerencia. Si todos interpretamos que era obligatorio también en la vía pública. El que lo puede usar está bueno, mejor, pero es obligatorio en el transporte público y en los locales comerciales. En el transporte público también es prudente mantener la distancia. Si está lleno, no entrar, ¿no? Perfecto. Porque hay que mantener la distancia sí o sí. Perfecto. ¿Y hay algún barbijo que no sirve? ¿Tiene que tener X cantidad de capas, X material? ¿O sirven todos mientras se tape nariz, boca y mentón? Hoy lo que se recomienda es que todo lo que te puedas poner en la boca o en la nariz que te cubra, boca, nariz, mentón, va a ser protección. Es más, algunos hasta dicen, si te pones una bufanda puede servir. Bueno, hay alguna duda al respecto, pero si no tenés nada, bueno, ponete algo, no está mal. Estos son los comunes, digamos, los triple capa comunes, y estos protegen, estos te los puedes poner solos. Digamos. Ahora, doctor, explicabas recién cómo ponérselo bien y cómo ponérselo mal. ¿Diste un ejemplo, por ejemplo, con la nariz? Mira, la nariz, porque esto molesta mucho, vos, cuando pasa mucho tiempo, te molesta, entonces...
la gente se lo baja para respirar por la nariz y acá te entra el germen directamente. Mira, Monty, doctor, usted que el otro día lo criticaba, le contó las veces le dijo que se tocó ocho veces la cara, lo criticó. Y hoy se pertrechó directamente. Mira cómo aprendió, lo tiene ahí al lado. Sí, muy bien. Eso gracias a usted, iba a decir por culpa suya, pero no, gracias a bueno, usted. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. ¡Sí! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Pero por qué? No, porque se me cortó el audio. Por eso. No, yo le quiero preguntar al doctor lo siguiente. Este barbijo, yo lo puedo usar hoy, lo tengo que tirar, lo puedo lavar y mañana a la mañana volver a usarlo. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, los barbijos que son así de friselina son bastante lábiles al agua o a la humedad. Esto nosotros lo usamos mucho en los hospitales y cuando respiramos largamos gotitas, quedan acá. Y esto se moja. Se percude. Y se abre por momento. Entonces deja de servir, deja de ser efectivo. Estos... es recomendable cambiárselos cada tanta cantidad de tiempo. No hay tantos tampoco como para poder cambiárselos, pero cada tanta cantidad de tiempo, lo más frecuentemente posible, está bueno. Perfecto. Los de tela se pueden lavar perfectamente. Eso se lavan y chau. Genial. Bueno, gracias, doctor. Nos ha aclarado un montón de dudas. Lo de la calle yo no tenía muy en cuenta. Yo por la duda me lo pongo igual. Uno ya está tan paranoico. Muchísimas gracias por haber venido. Mejor que sobrino que falte, ¿no, doctor? Perfecto.